Nos vamos a Loma de Zamora, nos vamos a Lavallol específicamente, donde mataron a un camionero. Sí, exactamente, está trabajando con esta historia Sebastián Domenech. Seba, buen día. Roxy, Sergio, y seguimos trabajando aquí en Almirante Seguí al 1800. Habíamos dicho antes que es esta avenida la que divide, obviamente, el partido de Almirante Brown con Lomas de Zamora. Pero no solo tiene esa característica, sino que es el problema, evidentemente, para los vecinos. Según ellos, denuncian porque, como todo deslinde, como todo división de jurisdicciones, incluso en este caso de un partido, bueno, es complicado y a veces se convierte en un punto que queda en la nebulosa, ¿no? ¿Por qué patrullero tiene que llegar? ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Qué comisaría corresponde entonces a esta zona? Bueno, están diciendo eso por un lado, pero lo que se está aclarando es qué fue lo que pasó con este hombre de 35 años, Jorge Enrique Migueli. Ahora vamos a ver un video que muestra el momento exacto del ataque, pero lo que ya están diciendo los testimonios es que, porque había algunas dudas, este solitario delincuente quiso robarle el auto, él llegaba de trabajar, dejó el auto, su Volkswagen, en la puerta de la casa, en la vereda, estaba entrando cuando la mujer estaba abriéndole justamente esos minutos, esos segundos en que tardó su pareja. Ahí directamente apareció este delincuente por la calle, por Seguí, por la avenida Seguí. Lo sorprende, hay un forcejeo cuando él ya estaba adentro, cruzó la puerta de reja y en ese momento le pega el balazo. El delincuente se va, ahí, pero después vuelve. Claro. ¿A qué vuelve? Le quiere robar la llave. O sea, no, él no, estaba herido en el pasillo y le sigue pidiendo la llave. Y en ese momento él logra llamar por teléfono a un familiar, todavía no está claro a quién, pero todavía herido, él, con el balazo en el abdomen, llama por teléfono a un familiar y después, cuando sale, ya el delincuente se fue caminando. Y la imagen es clara, por lo menos en cuanto a cómo fue, primero se fue corriendo y volvió de nuevo el delincuente. Ahí está, ahí lo vemos cuando va corriendo, después de que le había disparado, ¿no? Va a sacar la llave del auto. Qué bárbaro. Solo, ¿a qué hora fue esto? Y se va tranquilo. Esto durante la madrugada, ¿eh? Entendemos, durante las primeras horas. 4:36, sí, del domingo sería. 4:36 de la madrugada del domingo. Del sábado. Del teoría del sábado, y él muere lamentablemente en el hospital Gandulfo ya el domingo. No, es increíble, verdaderamente increíble. Y seguramente debe estar la imagen, ¿no?, en el que le dispara, porque fue ahí mismo, ¿no? Sí, hay una imagen que en realidad... no es del momento exacto del ataque, pero hay un supermercado chino y hay otro negocio a unos 100 metros de aquí de la escena del crimen que se lo ve al delincuente pasando, caminando, y es una imagen que ya tienen los investigadores. Es decir, que con esa, tal vez con esta que estamos viendo no, pero con esa imagen de ese supermercado chino se puede identificar al atacante. Cuando se va caminando, tranquilo, caminando, es insólito, ¿no? También cómo viene de un lado, se va para ese mismo lado y después se va en sentido contrario, clave, en plena fuga caminando. Seguí es la división entre Loma de Zamora y Almirante Brown, ¿no? Si vos, digamos, ¿a quién le corresponde vigilar esa zona? ¿Almirante Brown o Loma de Zamora? Este caso a Loma de Zamora. Este caso a Loma de Zamora. Porque está pero siempre es un punto... Claro. Está del lado de Lavallol. Estamos del lado de Lomas de Zamora. Sí, la vereda de este lado. Si no sería Drogué del otro lado. De Lomas de Zamora. Pero, claro, exactamente. De enfrente ya es Drogué, pero en realidad lo que incluso decimos, siempre tomamos como ejemplo la General Paz, ¿no? Porque es muy simbólica. ¿Y qué pasa del otro lado? Hay una persecución. ¿No siguen los policías? Sí, obviamente que siguen, tienen que seguir a los delincuentes. No se caen al precipicio los delincuentes. Entonces, ¿por qué no viene nadie? Que vengan las dos fuerzas, que vengan los dos partidos, directamente las dos jurisdicciones, en vez de no ir ninguna. Y vengan los dos, después ven quién hace las actuaciones, quién escribe, en qué comisaría. Pero obviamente tienen que venir los dos. No, vemos si es la vereda norte o la vereda sur, después vemos si vamos. Bueno, ahí todo eso se supone que está ajustado, pero no funciona. Claro.